Carlos Ancelotti, primera pregunta. Está aquí en la sala, tenemos 15 minutos, fotógrafos. Le pediremos que se marchen a los 5 minutos. Hola, mister. Buenos días. Alfonso, Buenos días. Para Real Madrid Televisión. Ha conquistado usted 4 mundiales y esta semana va a pelear por lograr el que sería el 8.º en la historia de Real Madrid. ¿Qué importancia tiene para usted un título tan especial como este? Gracias. Pues, como siempre, un mundial de club es un evento muy importante, significa llegar aquí, significa que lo hemos hecho muy bien, tenemos mucha ilusión en un país que donde tenemos muchos aficionados, tenemos una oportunidad de darle felicidad y de acabar bien lo que ha sido una temporada fantástica el año pasado y un nuevo impulso para esta temporada que donde tenemos mucho reto que conseguir. Yeah. The gentleman at the back. El caballero de ahí detrás. No. The other one. There you go. Yeah. Mejor. Solucionen lo que escuchar. Sí. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Rubén Cañizares de ABC. Quería preguntarle por Vinicius y por una sensación. Todo lo que está ocurriendo al lado de él en las últimas semanas, sobre todo después de Mallorca, faltas y el jugador hay una sensación de marismo, que el trato que está sufriendo no es del todo correctamente defendido por compañeros. Cada vez que recibe una provocación, etcétera, parece como que está muy solo. Compañeros no le apoyan, no rodean al árbitro. Es otro fútbol que sí hemos visto en otros equipos, como por ejemplo el Barcelona o la Germa, más a menudo. No sé si tú tienes esa sensación o si te parece que Vinicius está defendido tanto por los compañeros como por usted, como por el club, en todo esto. La pregunta que hago es esta. El problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius. ¿Cuál es el problema? Defenderse. Vinicius tiene que defenderse de qué. Los compañeros tienen que defenderse de qué. ¿De qué? No sé. Aquí parece que el problema es Vinicius. Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español. Y yo, que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo. هاي كارلو وليد الحديدي اون سبورت في ام ايجيبت مصر. مؤكد انك درست المباراه يعني غدا ان شاء الله. المعطيات الفنيه En cuanto al partido de mañana, ¿nos puede dar sus comentarios técnicos sobre el rendimiento, el equipo de Al Ahly? ¿Cuáles son sus comentarios, su opinión sobre su actuación en este torneo? Y en 2001 se disputó un importante partido entre Al Ahly y Madrid que da esperanzas a la hinchada de Al Ahly, que quiere ganar de nuevo mañana. ¿Qué opina del equipo de Al Ahly? Al Ahly es un equipo que tiene una gran historia, una de las historias más importantes del fútbol mundial, ha ganado muchos títulos, tiene una gran historia, tiene experiencia en estas competiciones porque ha jugado muchas veces de este mundial. Es un equipo que tiene una buena organización, con jugadores que son hábiles, rápidos, enfrente. Entonces, Va a ser un partido igualado, competido. Ellos tienen, creo, la misma gana que tenemos nosotros de ganar esta competición, este título, como todos los equipos que están involucrados. Tenemos mucho respeto de ellos. Sobre todo, como he dicho, de un club que tiene una historia muy grande y muy importante en el fútbol africano. Aquí, ¿qué tal, mister? Buenos días. Hasta aquí no viajaron ayer ni Andrés Rubio, de Televisión Española. Hasta aquí no viajaron ayer ni Benzema, ni Courtois, ni Militao. No sé qué pasa ahora mismo por su cabeza. Si evolucionan bien, ¿tiene pensado traerlos de cara a esa hipotética final del sábado? Gracias. Los tres están en la lista, porque significa que hemos puesto a ellos en la lista porque pensamos que puedan recuperar para el partido de sábado. Entonces, vamos a ver. Hemos preferido dejarlo en Madrid para hacer el tratamiento más necesario. Si están bien, volverán el jueves para el partido del sábado. Mohamed Sultan, موقع رسمي النادي الأهلي. Pregunta en árabe de la página oficial de Al Ahly. ¿Qué siente antes de este partido de mañana? También teniendo en cuenta los comentarios desde que se anunció este partido, este enorme entusiasmo. ¿Nos puede dar su opinión sobre la hinchada del equipo de Al Ahly? Un club que tiene una historia así grande, obviamente tiene aficionados que están muy cerca del equipo. Yo creo que el estadio mañana está lleno de gente, de aficionados. Va a ser un partido entretenido. Creo que también tenemos a muchos aficionados de Real Madrid aquí en Marruecos. Entonces, yo creo que todos los aficionados van a disfrutar de un buen partido de fútbol, competido, con la gana de cada equipo de llegar a jugar la final. Continuar, por favor. Los fotógrafos tienen que abandonar la sala y dejar de tomar instantáneas. Muchas gracias. Pregunta al fondo. Pregunta en árabe. Shuf TV. Antes de nada, bienvenidos a Marruecos. Bienvenidos a Marruecos, antes de nada. Aquí pregunta en árabe. En primer lugar, bienvenidos a Marruecos. ¿Qué opina de la ceremonia de apertura y de la organización de este Mundial de Clubes aquí en Marruecos? ¿Ha podido seguir los primeros partidos de esta Copa Mundial de Clubes? Muchas gracias. Sí, yo creo que el Mundial está bien organizado, el país también nos ha mostrado todo su cariño. Creo que las instalaciones están bien, el estadio, el césped es muy bonito aquí en Rabat, tenemos un buen tiempo, estamos bien, estamos encantados de estar aquí, estaremos aquí una semana y ojalá se pueda volver a Madrid con el título. Al fondo, últimas dos preguntas. Hola, mister. Me difundí del Televisión TV. ¿Contáis con el apoyo del público marroquí? Sabemos que tenéis una gran base de fans en Marruecos. Sí, esto lo sabemos muy bien. Aquí hay muchos aficionados. Estamos encantados de jugar aquí por este aficionado. Ojalá pueda salir todo bien. Creo que Madrid, como en Marruecos, en muchos sitios tenemos muchas aficiones. Esto nos da gana, ilusión de competir como siempre en todos los partidos. Sí. Preguntar si no notas demasiado catastrofismo alrededor del equipo. Una derrota ya es un drama. Es algo normal en Madrid, pero yo creo que se está elevando mucho, ¿no? Y más de dónde se viene. La exigencia es muy alta, como he dicho, tenemos que evaluar bien lo que está pasando, lo que ha pasado. Yo sigo pensando que el equipo está creciendo, también hemos tenido una derrota que nos ha dolido, pero los señales que tengo es que el equipo está creciendo, está mejorando y que llegamos a este momento de la temporada, que es un título muy importante, en una buena condición física. También hemos tenido lesiones, que no somos el único equipo que tiene lesiones en este periodo, porque es un calendario terrible. Tenemos dentro del equipo la confianza que lo vamos a hacer bien también esta temporada. Thank you. That was our last question. Thank you very much, Mr. Ancelotti. Entrenador Carlos Ancelotti, volvemos con Al Ahly a las 11:45. Muchas gracias por asistir. Termina.